afectaciones severas en 4 colonias, 200 viviendas en daños, al menos 425 habitantes damnificados, 5 hectáreas de cultivo de fresa siniestrados, servicios de energía eléctrica y agua suspendidos. Son algunas de las secuelas que dejó a su paso el tornado que azotó la cabecera municipal de Tangancícuaro la tarde del sábado. El fenómeno atmosférico con duración de 20 minutos tuvo un radio de afectación de 100 metros que cubrió 14 manzanas y 17 calles, donde dejó incuantificables daños materiales. Aproximadamente a las 5 de la tarde, a las 17 horas, ingresó por aquí, por donde estamos viendo a mis espaldas, un tornado que duró aproximadamente 20 minutos, el cual afectó aproximadamente unas 14 manzanas aquí de la población, un total de 17 calles. Juan Carlos Marín Moreno, comandante de bomberos del municipio de Tangancícuaro, ofreció un reporte de los daños. Tenía un resultado de 105 familias afectadas, un total de 425 personas, unas 200 casas, habitación que fueron por ahí dañadas en tanto en sus estructuras, bardas, techos, tejabanes, mallas ciclónicas, 5 hectáreas de tierras de cultivo de fresa. La aparición del gigantesco embudo de aire que succionaba lo que se encontraba a su paso tomó de sorpresa a los habitantes de Tangancícuaro. Ayer estuvo aquí como a las 4:30 un tornado muy feo que duró como 20 minutos, se paraba en cada parte como 20 minutos, nos tumbó todo. No, pues varias cosas inesperables porque aquí nunca se había visto este fenómeno, pues se puede decir. Aquí, pues realmente, pues aquí es una parte que más bien pegó aquí el tornado, se puede decir. Que pues, realmente, pues estamos mal. Recuerdan que no sabían bien qué pasaba. Pues se oía un ruidazo bien feo. Pues todo volaba nada más, todo levantó. Pero unos 20 minutos de terror aquí ayer. Pues empecé a escucharse un fuerte ruido. Y pues empezamos ahora sí que pues a ver un remolino pues nunca antes visto al principio, pues no creímos que fuera tan grande el impacto que iba a tener, pero pues conforme fue avanzando pues empezamos a ver que volaban pues aquí pues todo lo de alrededor de las parcelas, comenzaron a volar ventanas, vidrios, pues ya lo que uno hizo fue tratar de resguardarse mientras pasaba todo esto. El servicio de energía eléctrica no ha podido restablecerse, pese a que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad con apoyos de elementos del ejército trabajan a marchas forzadas en recuperación del cableado y retiro de 80 árboles. Y se está trabajando, como pueden ver ustedes, por parte de la personal de la Comisión Federal de Electricidad. Se implementó el plan DN3 con el apoyo del ejército mexicano para dar limpieza. Las autoridades municipales están apoyando con la limpieza también, con camiones volteos, con maquinaria pesada. En el lugar apoyan al menos 50 elementos del ejército mexicano a través del plan DN3 para restablecer servicios y retirar escombros y materiales que arrastró el tornado. Para Quasar TV, Andrea Fernández.